Saludos. Voy a exponer unas microclases sobre álgebra vectorial. Primero ya tenemos que tener alguna noción sobre vectores, por lo que solo les voy a decir que se van a representar los vectores por segmentos de rectas orientados, es decir, un segmento de recta al que le hemos colocado una flecha. Los vectores son entidades que para poder determinarlos completamente nos hace falta tres cantidades: una magnitud, una dirección y un sentido. La magnitud nos da el tamaño del vector, la dirección nos da es la recta en donde descansa el vector y el sentido simplemente se indica con la flecha esta. Digamos, la anatomía del vector, ¿sí? Lo que vamos a usar aquí en estas microclases va a ser lo siguiente: este extremo que está acá, ¿sí? Donde claramente no tiene la flecha, lo vamos a llamar origen. ¿Está bien? Entonces, pudiéramos pensar que aquí empieza el vector, aunque eso es un dibujo. Pero entonces, esto lo vamos a llamar origen, este extremo de acá. Y a este otro extremo lo vamos a llamar flecha. ¿Está bien? Así de simple. Y la magnitud del vector A va a ser tal que su representación, el segmento, se va a dibujar proporcional a esa magnitud. Eso es todo. Saludos.